Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Mapas paleogeográficos fanerozoicos. Historia del español en América, las Antillas. Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Mapas paleogeográficos fanerozoicos. Historia del español en América, las Antillas. La lengua que trajeron los españoles. Franz Schubert, la inspiración truncada. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su interés por este breve curso de Historia del Español en América, dedicado sobre todo al primer momento de nuestra historia, que es el momento de la imposición del español en nuestro continente. El segundo momento será el de la apropiación del español por nosotros mismos. Quiero comenzar, como siempre, primero dándole las gracias a nuestra
secretaria administradora, Teresa Vicencio, que siempre está al pendiente de que todas estas cosas funcionen muy bien, a los ingenieros Juan Carlos y Valente, a Omar Corona y, por supuesto, a Mónica López Velarde y a Aide Zavala, por el trabajo que se toman en organizar esto y anunciarlo. También pues quiero invitarlos a todas las demás actividades del Colegio Nacional que son interesantísimas. Ayer, por ejemplo, hubo una conferencia sobre el azar y la necesidad que fue de primera y siempre vamos a encontrar cosas interesantes y que nos dejan algo de conocimiento. Bien. Hoy voy a comenzar por responder algunas preguntas que se quedaron en el tintero la vez pasada, simplemente porque no me di cuenta de que las tenía yo allí. Una de ellas se refiere a este uso español de decir voy a por el pan. Y quien hace la pregunta tiene razón. ¿Cuál es el sentido de dos preposiciones en esas condiciones si podemos decir fácilmente voy por el pan? Yo realmente no sé quién puso de moda esta forma de expresión en España y ahora se ha generalizado. Sin embargo, si ustedes consultan, por ejemplo, el diccionario de dudas de la lengua española que escribió Manuel Seco, verán que Manuel Seco dice que pues sí, se dice en España, pero tampoco tiene mucho sentido. Probablemente hubo por allí algún académico que se le ocurrió decir que, bueno, si decimos voy por esto, entonces en el momento en que uno dice voy por el pan, tendría que agregarle una A. Realmente no sé quién lo puso de moda, pero visto desde Hispanoamérica, no hace falta. La siguiente pregunta se refiere, dice que es correcto decir castellano o español. La verdad, en este punto no hay una cuestión de corrección. Es una cuestión de selección, de elección por parte de cada persona. Este punto de la elección de cada persona para mí es muy importante. Yo he venido insistiendo a lo largo de mi carrera en que quienes deciden qué usos prefieren son todos y cada uno de los hablantes y que no necesitamos una autoridad que nos esté diciendo si está bien o dándonos coscorrones si está mal. Entonces, en cuanto a español y castellano, en Hispanoamérica encontramos las dos versiones. Encontramos, por ejemplo, en Argentina una preferencia por castellano, en México encontramos una preferencia por español. Y depende, repito, de lo que prefiera cada quien. Sí, debo señalar que para muchos de nosotros lingüistas nos ha resultado mucho más conveniente distinguir entre el castellano como la variedad del español que se habla actualmente en Castilla y el español como la lengua en todo su conjunto. De modo que al hacer esta distinción, podemos decir que castellano es una de las variedades del español, mientras que el español es la lengua completa. También hubo una última pregunta a propósito del verbo abolir, que dice que se podría sustituir por terminar o algo así. No, en realidad, ninguna palabra es sustituible por otra en español. Cada palabra tiene su propia historia y sus propios significados, y lo que más nos conviene como hablantes es conocer bien esos significados. El verbo abolir siempre se ha utilizado en términos jurídico-políticos, e incluso es un verbo defectivo. Por ejemplo, el mandatario de un país difícilmente va a decir abolo esta ley. Más bien optará por decir se abole esta ley. Y se refiere siempre al dejar fuera de funcionamiento, en particular leyes o normas, etc. De otra manera, no tiene mucho sentido utilizar el verbo abolir. Bien, entonces ahora ya puedo pasar al tema de hoy, que se refiere a las Antillas, Tierra Firme y el Caribe.
Sobre todo creo que hoy me dará tiempo de hablar solamente de las Antillas y la vez próxima hablaremos de Tierra Firme y el Caribe. Quisiera comenzar por recordarles dos cuestiones que son es muy importante mantener en mente de la sesión pasada. En la sesión pasada, lo más importante de esa sesión se refiere, en primer lugar, a la procedencia geográfica y cultural de los conquistadores de América y la segunda, a las características de la lengua que ellos traían. Como vimos, la mayor parte de los conquistadores y colonizadores que llegaron a América venían de Andalucía y Extremadura. Por lo tanto, la variedad de español que ellos hablaban era una variedad de carácter andaluz. Y esta variedad andaluza es o fue una evolución propia de Andalucía a partir del castellano. Este español andaluz se repartió por todas partes en América en los primeros años. En realidad, vino a producirse ya una diferenciación en nuestras maneras de hablar español en América mucho más tarde, hacia finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. Pero claro, estos conquistadores, si bien la mayor parte no eran gente letrada, no eran gente educada, probablemente Hernán Cortés haya sido uno de los pocos que tenía una educación mayor que la de los demás, pues estos conquistadores, si acaso escribían alguna carta, como veremos cuando hablemos de Mesoamérica a propósito de las cartas de Hernán Cortés, no estamos seguros si ellos mismos las escribieron de su puño y letra o si las dictaron y las escribió un escribano. Haya sido quien haya sido, había una idea de que al escribir español, lo que tenían que escribir era propiamente castellano y no dejarse llevar por las características de su andalucismo. De modo que a América nos llegan esas dos posibilidades, la posibilidad andaluza y la posibilidad castellana, que ya iremos viendo cómo se van combinando, cómo van arraigando en diferentes regiones de Hispanoamérica. Señalado esto, entonces paso ya a la historia del español en las Antillas. Aquí tenemos un mapa de Alberto Cantino, 1502, es decir, 10 años después del descubrimiento de América. Este mapa es portugués. Lo interesante es que esta curva roja que estamos viendo aquí, que cruza por todo el mapa, lo más probable es que se tratara de la línea que delimitó el Tratado de Tordesillas. Ese Tratado de Tordesillas lo firmaron los reyes de Portugal y los reyes católicos para dividirse las conquistas o los descubrimientos que pudieran ir haciendo unos y otros. Desde mucho tiempo antes, Portugal se había dedicado a explorar la costa occidental de África, algo que les convenía porque entonces podían traficar con especias, que era muy importante, así como con esclavos, oro, etcétera. Y claro, España en ese sentido llegó tarde, por lo que los portugueses no estaban dispuestos a permitirle que también ellos traficaran en la costa occidental de África e incluso en la India. Ese fue el principal motivo para que los reyes católicos hayan optado, sobre todo la reina Isabel, por impulsar a Cristóbal Colón, a lo que Cristóbal Colón le ofrecía, que era llegar a las Indias por el otro lado, sin intervención de los portugueses. El Tratado de Tordesillas resulta que sí dividió las posesiones, pero en realidad lo que dividió fue la parte más occidental del Brasil. De modo que aquí el mapa no es exacto porque aquí hacen pasar la línea del Tratado de Tordesillas por encima de Cuba. Y no,
la línea estaba muchísimo más al occidente. Bien, Cristóbal Colón desde niño se había hecho a la mar en el comercio del Mediterráneo. Tenía experiencia como navegante y conocía tanto la cartografía del mundo elaborada a partir de Ptolomeo, como los relatos del explorador veneciano Marco Polo, quien a mediados del siglo XIII había reseñado la ruta de su viaje desde Venecia hasta China y el sureste de Asia. ¿Qué es lo que están viendo en este mapa? Todo este trabajo de ilustraciones se lo debo a mi esposa Elizabeth Hines, que es muy ducha para manejar estas cosas. De modo que sobre la base de la información que había transmitido Marco Polo, Colón suponía, como dije antes, que navegando hacia el oeste alcanzaría las costas de China, las tierras del Gran Khan. Cuando uno observa el mapa universal de Johannes Rusch, que es el que sigue aquí, se da cuenta de que había confusión acerca de las latitudes a las que había que navegar para llegar a la China relatada por Marco Polo. Si ustedes ven esta línea roja, esta línea sería la línea del Trópico de Cáncer. El Trópico de Cáncer cruza el continente americano más o menos a la altura de Tamaulipas y Sonora en México, es decir, bastante al norte de la Ciudad de México. Y claro, si este fuera el Trópico de Cáncer, todavía no habría podido llegar a la India y a China. De modo que, si Colón suponía que este era el Trópico de Cáncer, era lógico que tratara al llegar a las Islas Bahamas, tratara de ir más al sur y más al oeste para poder llegar a China. Las Bahamas, en aquella época, Colón, recibiendo el nombre de lo que le daban los propios aborígenes, eran las Islas Lucayas. Y buscaba entonces ir hacia el sur hasta alcanzar el trópico. Por el otro, para llegar a la India tendría que navegar más aún hacia el suroeste, para doblar la península llamada Quersoneso Áureo. Primero pensó que esa península era Honduras, la punta de Honduras, y después pensó que era parte de la costa venezolana. Así que esas dos suposiciones nos permiten entender por qué no desembarcó Colón en la Florida, que era la parte del continente que le quedaba a unos cuantos kilómetros de las Islas Lucayas. Y eso lo señala Fray Bartolomé de las Casas, que fue el transcriptor del diario de Colón. Señala su sorpresa de que Colón no haya desembarcado en la Florida, porque justificadamente pensó que al occidente de las islas deberían estar las Indias, y por lo tanto siguió buscando testarudamente el paso hacia el suroeste. Svetan Todorov, que fue un filólogo de origen búlgaro, francés, autor de libros muy interesantes, en su libro La conquista de América, el problema del otro, publicado por Siglo XXI en 1987, también se refiere al tema que había mencionado la vez pasada de Edmundo O'Gorman en el libro de O'Gorman, La invención de América. O'Gorman escribió este libro 30 años antes de Todorov. Y Todorov desarrolla una interesante y diferente reflexión acerca de la imposibilidad de Colón para comprender la otredad del continente físicamente recién descubierto y de los seres humanos que lo habitaban. Para entender esa incapacidad ante la otredad de América y su carácter de invención, tomemos primero en cuenta la experiencia humana de Colón, que se había formado en la órbita mediterránea, con pueblos que, aunque de lenguas diferentes, como el árabe o el turco, se conocían desde la antigüedad.
es decir, no eran pueblos desconocidos para Colón. Por lo que al llegar al continente nuevo para él, si sus habitantes no se ajustaban, al menos, a las características de los moros o de los judíos, solo podría comprenderlos como salvajes, próximos a los monos o incluso a los seres que poblaban la fantasía europea, como los cíclopes, es decir, los monstruos con un solo ojo. Y también por eso confundió a los manatíes con sirenas. La verdad, salieron perdiendo las sirenas porque los manatíes son unos animales bastante gorditos. Esta idea contemporánea nuestra de la igualdad de los seres humanos, que es la que nos permite conocer, respetar y entender a individuos y pueblos diferentes de nosotros, es una idea que comenzó a armarse apenas precisamente a partir de los alegatos de Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas. Ambos vivieron un tiempo en la Española, hoy Santo Domingo. Y los alegatos fueron en contra de la explotación de los indios y lo mismo de las elaboraciones jurídicas de Fray Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca, precursor de la doctrina moderna de los derechos humanos. Para entender mejor la actitud de Colón y después la de los conquistadores, la lengua con la que Colón relataba sus descubrimientos debiera tener un papel importante en esta historia. Para eso hay que preguntarse cuál sería la lengua materna de Colón y cómo sería el español que manejaba. Nacido, según él afirma, en Génova, se puede suponer que sobre el genovés de su primera infancia, el dialecto italiano de la región, muy joven, casi niño, habrá aprendido la lengua franca. La lengua franca de los marineros del Mediterráneo era un lenguaje práctico y de capacidades limitadas. Hoy los lingüistas para eso tenemos un término que es pidgin, que servía tanto para hablar de temas marineros como de los objetos más cercanos a su vida diaria. Un pidgin que mezclaría voces del genovés, del pisano, del veneciano, del siciliano, del catalán y el valenciano, de la variedad andaluza del castellano, del árabe, del turco, del portugués. Es decir, la lengua franca, como todo pidgin, es una lengua de acción, no es una lengua de reflexión, lo que es común a todos los seres humanos. Y por lo tanto, no era difícil que diera lugar a una observación objetivante y a una reflexión acerca de la comunicación posible con los indios. Más bien, adoptaba de las lenguas que encontraba, práctica e improvisadamente, las pocas palabras que alcanzaba a discernir. No hay que olvidar que el interés por llegar a conocer objetivamente las lenguas también comenzó a producirse años más tarde, por la obra de misioneros como Fray Bernardino de Sahagún, en Nueva España. Aquí les presento una posible letanía o canto comunal en lo que parece ser lengua franca, porque se habla mucho de la lengua franca, pero no hay suficientes documentos de cómo era esta lengua franca, que cita Eugenio de Salazar en un libro, en un artículo que se llama la navegación a las Indias, en sus obras festivas. Este Eugenio de Salazar había nacido en Madrid en 1530. Fue gobernador de Tenerife y La Palma en 1567. Oidor de la Audiencia de Santo Domingo en 1573. Oidor de la Audiencia de Guatemala en 1576. Fiscal de la Audiencia de México en 1581 y finalmente consejero de Indias en Sevilla en 1600. Murió en Madrid en 1602. Este artículo, La navegación de las Indias, que es muy divertido, relata lo que vivió cuando vino por primera vez a América con su familia.
Al rato se los voy a leer, eso no lo puse en el PowerPoint. Pero aquí tenemos entonces la lengua franca, que tendría que leerse así: Buiza, oh Dios, ayútan hoy, oh que somos, servi soy, oh volando, ven servir, oh la fe de mantenir, oh la fe de cristiano, oh malmeta, lo pagano, sconfondi y sarracín, torchi y mori, gran mastín, oh filioli de Abraín, oh no credondo que vecía, oh no credondo la fe, santa fe di Roma, o di Roma está el perdón, o San Pedro, gran varón, o San Pablo, son compañón, o que ruegue a Dios por nos, o por nosotros navegantes en este mundo, somos tantes, o ponente, o levante, se eleva el sol, o ponente, resplandor, fantineta, viva allí, amor, o joven home, gauditor. No me voy a detener en explicar cada una de estas palabras, pero aquí podrán ver que están mezclados formas que entendemos el español, sobre todo con formas italianas y algunas cuantas formas del latín. Decía yo que no planeaba leerles una parte del viaje a las Indias de Eugenio de Salazar, pero ya me dieron ganas de hacerlo porque creo que se van a divertir y por lo tanto lo voy a leer. Aquí está. Hallándome mi provisión en la isla de Tenerife, traté de fletar navío para esta isla española y fleté, no por poco dinero, uno llamado Nuestra Señora de los Remedios, de harto mejor nombre que obras, ojo, de harto mejor nombre que obras, cuyo maestre me afirmó ser el navío capaz, velero y marinero, estanco de quilla y de costado, bien enjarciado y marinado. Y llegado el día que nos hubimos de hacer a la vela y a la hora de nuestra embarcación, que fue antes del mediodía, lunes 19 de julio, quizá de 1573, doña Catalina y yo, con nuestra familia, nos llegamos a la orilla de la laguna Estigia. Recuerdan que la laguna Estigia es en la obra de Dante Alighieri, en la Divina Comedia, una laguna que es la que tienen que cruzar los muertos para llegar al purgatorio, al infierno, donde arribó Carón con su barquilla. Carón era el barquero que llevaba a los recién muertos y nos llevó a bordo del navío que nos había de recibir y nos dejó en él. Y allí, por gran regalo, nos metieron en una camarilla que tenía 3 palmos de alto y 5 de cuadro, donde, en entrando, la fuerza del mar hizo tanta violencia en nuestros estómagos y cabezas, que padres e hijos, viejos y mozos, quedamos de color de defuntos y comenzamos a dar el alma, que eso es almadear, este es el juego de palabras con almadía, que era una balsa. Comenzamos a dar el alma y a decir back, back, y tras esto, bor, 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 y juntamente a lanzar por la boca todo lo que por ella había entrado aquel día y el precedente. Y así sigue burlándose de lo que les tocó vivir en aquel galeón que tomaron para llegar a Santo Domingo. Debe haber sido toda una aventura subirse a esas cascaritas para llegar a América. Yo creo que muchos de nosotros ahora no nos atreveríamos. Bien, entonces, en cuanto a los textos de Colón, lamentablemente no podemos afirmar que estos textos de Colón sean realmente obra suya o más bien obra de algún amanuense. Sin embargo, un documento que se atribuye al propio Colón es el llamado manuscrito O'Gorman, que descubrió precisamente don Edmundo O'Gorman y que se encuentra en México
en el Centro de Estudios de Historia de México en Chimalistac. A la izquierda están viendo el fragmento del manuscrito con la típica letra del siglo XVI. Para leer esta letra uno tiene que tomar un curso de paleografía. Y tenemos la transliteración. En esta transliteración lo que está entre paréntesis rectangulares son partes que O'Gorman introdujo para, como se dice, desatar la abreviatura. La abreviatura normalmente consistía en este caso en una O con una tilde encima para indicar que se trataba de orden. Y dice, orden que se deba guardar para la ida de los navíos hacia la isla española, como a las otras así halladas, por hallar, que no puedan ir los dichos navíos a descargar, salvo en uno o dos puertos para ellos señalados, registren todo lo que cargaren. Y cerca del oro que se hubiere de traer de las islas para Castilla, así lo que fuere de sus altezas, como de cualesquier personas, todo ello se ponga en un arca que tenga dos cerraduras con sus llaves, y que el maestro tenga la una y la otra persona que el gobernador y tesorero escoger en la otra, y que venga luego la relación de todo lo que pusiere en la dicha arca y señalado para que cada uno haya lo suyo. Y que todos los navíos que vinieren de las dichas islas vengan a hacer su descarga al puerto de Cádiz, y no salga persona de ellos hasta que vayan a los dichos navíos la persona o personas que para ello por sus altezas fueren deputados en la dicha ciudad, y a quien los maestros hayan de manifestar todo lo que traen, porque no se encubra cosa alguna, y que en presencia de la justicia y de quien fuere para ello deputado por sus altezas, se haya de abrir el arca y hacer el repartimiento del oro de Cádiz a 20 de febrero de 1493. Este manuscrito de Colón es entonces lo que establece son las condiciones para cuidar los cargamentos que iban a empezar a llevar los galeones hacia el puerto de Cádiz con lo que se llamaba el quinto real, es decir, de todo lo que encontraban los españoles, ellos decían rescataban, tenían que entregarle a los reyes una quinta parte y por lo tanto tenían que cuidar el famoso quinto real. Este texto nos muestra un español característico del siglo XV que no discrepa de varios otros que iré citando a lo largo de este siglo. En varias partes de su diario, Colón afirma que no podía entender nada de lo que decían los indios. Colón y su gente dependían de señas y aspavientos que interpretaban de acuerdo con sus propias costumbres. Esto es importante, sus propias costumbres. Hoy diríamos que se establecía una verdadera comedia de las equivocaciones. Así, al oír taíno o no taíno, a veces lo interpretaban como noble, atribuyendo a las estructuras sociales y políticas de los taínos las mismas estructuras de los europeos. Según afirma el etnólogo dominicano Jorge Esteves, la palabra taíno quiere decir pariente y no es un etnónimo, es decir, no es el nombre de una etnia como ahora lo consideramos. También hay que tomar en cuenta que se perdió el manuscrito del diario de la primera navegación y descubrimiento de las Indias de Colón, correspondiente a la bitácora de su viaje. El texto que está a nuestra disposición es el que elaboró Fray Bartolomé de las Casas, es decir, es una transcripción, probablemente definida por el castellano andaluz y el castellano escrito de las Casas, pues Fray Bartolomé era sevillano. En este diario, al relato que hace Las Casas, le intercala textos supuestamente redactados por Colón mismo en su bitácora. Al parecer, la única edición moderna de valor filológico de este diario es la que hizo Manuel Alvar López. Los demás
Las demás no sirven como documento fehaciente de la lengua, sí como documento histórico, pero no como documento fehaciente de la lengua. Aquí tenemos una muy típica representación de del desembarco de Colón en América, digamos, en las Lucayas. Es no solo una pintura del historicismo europeo, sino que además lo que nos muestra es esta idea de del descubrimiento providencial de América. Es decir, que la providencia fue la que envió a Colón, por mediación de los reyes católicos, a colonizar a estos nativos desnudos o casi desnudos que no entendían nada de los valores de la fe. Y entonces aquí vemos a Cristóbal Colón dando gracias a Dios con la bandera y a un fraile empezando a bendecir a los salvajes. Y esta otra, que es un poco más medida, de Johann Theodorus de Brie, un flamenco, a propósito del primer desembarco de Colón en Guanahaní, el 12 de octubre de 1492. Y aquí vemos a Colón y sus tropas vestidos a la manera de la época, con una lanza. A la izquierda, tres marinos levantando la cruz, y a la derecha, los indios llegándolos a recibir todos amorosos, llenos de riquezas. Esa era la visión que se tenía en España y en Europa de lo que significaba el descubrimiento de América. Todorov propone tres características del comportamiento de Colón que se revelan en su asombro por el paisaje: la flora, la fauna de las islas, quizá más orientado a la valoración de su hazaña por parte de los reyes católicos. En segundo lugar, la idea de que evangelizar a los pueblos del Nuevo Mundo correspondía a una especie de extensión de las cruzadas, de las cuales se conservaba una memoria muy viva, precisamente en la cuenca del Mediterráneo. Por último, el respeto a las jerarquías, tanto del mundo cristiano como de la realeza española. Hay que agregar también, por supuesto, su búsqueda permanente de oro y de especias o productos naturales que pudieran tener valor para España, correspondiente al objetivo de la explotación de la riqueza, particularmente de la costa occidental de África y de la India, relacionada con la competencia económica entre España y Portugal, y el motivo principal para que la reina Isabel, la Isabel la Católica, financiara su viaje. Con este preámbulo, podemos ahora entrar en la historia del español en las Antillas. El nombre de Antillas viene del portugués Antilla, anti-isla, por la creencia que había en el siglo XV de que existía una isla antípoda de Portugal, es decir, al otro lado del mundo. Comienzo por la denominación de las islas, que obedece a la jerarquía católica y real. Dice Colón: a la primera isla que yo fallé, puse su nombre San Salvador, a conmemoración de su alta majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado. Los indios la llaman Guanahaní. A la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción, a la tercera Fernandina, a la cuarta la Isabel, a la quinta Isla Juana, y así a cada una nombre nuevo. Guanahaní sería hoy Isla Watling, Santa María de la Concepción quizá la isla de Mamana, hoy Cayo Rum. Enseguida el rey Fernando, la Fernandina, y la reina Isabela, difíciles de identificar en el actual archipiélago de las Bahamas, situadas al norte de Cuba. Finalmente a Cuba le tocó el nombre de la princesa de Castilla, Juana,
cuya trágica vida ha quedado caricaturizada por el apodo de La Loca. Antes de encontrar Cuba, Colón ya había escuchado hablar de una isla mucho más grande, a la que llamaban Colba y más tarde Cuba. Es de notar que el nombre aborigen de Cuba es el que predomina en el diario, aunque no podemos saber si se trata de una intervención de las casas sobre el texto original. Varias veces aparece el nombre de Bohío, pero las casas pensaba que era una falsa interpretación de su significado y que podría tratarse de Haití. Otra isla sería Babeque o Baneque, que se nombra varias veces en el diario. Pero observan las casas que la tal Baneque nunca apareció. Podría tratarse en realidad de Borinquen, el nombre taíno de Puerto Rico. Según las casas, Caritaba era el nombre aborigen de Haití o Santo Domingo, isla a la que Colón llamó la Española, una vez que agotó las jerarquías importantes. El profesor Sergio Valdés de Cuba afirma que el nombre aborigen de la Española era Quisqueya. En el diario aparece también el nombre aborigen de Jamaica, Yamaye. No hay que olvidar que durante cerca de un siglo, Jamaica también fue posesión española. Ahora veamos la población originaria de las Antillas. Aunque los cálculos son más dudosos que los que después veremos para México y Perú, pues no hay documentos precolombinos sobre tributos u otros datos de población. El modo en que los demógrafos han tratado de extrapolar el número de habitantes de América depende de registros de tributos que se hacían, por ejemplo, a los caciques, a los tlatoanis, en el caso de Mesoamérica, por parte de los indios que eran sus súbditos, y que consistían en decir, pues, entregaron tantas pieles, entregaron tantas cargas de maíz, etc. Y de acuerdo con estos catálogos de tributos, primero trataban de calcular el tamaño de la familia bajo el pater familias, es decir, la familia carnal del hombre de la casa, junto con sus esclavos y sus criados. Desgraciadamente, al parecer, para las Antillas no hay registros de esta clase. Frank Moya Pons, en su libro Después de Colón, Trabajo, Sociedad y Política en la Economía del Oro, publicada en Madrid en 1986, y cito de la obra de Nicolás Sánchez Albornoz, calcula en la Española 400.000 habitantes a la llegada de Colón. Sin embargo, hay quienes sostienen que todas las islas juntas sumaban apenas una población de 400 a 600.000 habitantes. Esa exigua población desapareció en poco tiempo por el maltrato y la explotación, por las enfermedades contagiadas por los españoles. Imagínense el COVID si lo hubiéramos recibido sin ninguna protección. Por el mestizaje de mujeres con colonizadores españoles, así como por el constante flujo de salida de indios y colonos hacia el continente. Un verdadero drenaje de las poblaciones taínas. Se considera que los grupos humanos que habitaban las islas formaban parte de un gran tronco lingüístico arahuaco, originario del valle del río Orinoco y de la cuenca del Amazonas, que se expandieron desde la costa venezolana hacia la isla de Trinidad y de ahí a todas las islas, así como a la costa norte de Centroamérica, Honduras, Nicaragua y Belice. Estos pueblos se pueden haber comenzado a expandir hacia 400 o 200 antes de Cristo. Las lenguas o identificaciones étnicas de estos pueblos eran taíno, calínago, garífuna, Locono y Wayuu.
El nombre que dieron los taínos a los Kalinago era caribes. Se discute si los caribes formaban parte del tronco arahuaco o si procedían todavía más al sur de Sudamérica, del tronco tupí-guaraní del sur del Amazonas. Prueba de la relación de parentesco de esos pueblos entre sí son las palabras para nombrar al abuelo en taíno, arocoti, y en garífuna, aruguti. Hoy día la lengua garífuna mezcló la originaria de caribes de las Antillas Menores con las de esclavos africanos, es decir, se convirtió en una lengua criolla. Hoy se habla en Belice, la costa hondureña y la costa miskito de Nicaragua. Los taínos dominaron en las Antillas Mayores. Las Antillas Mayores, como sabemos, eran Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico. Las Antillas Menores son todo este arco al oeste y todas estas islas que están en el Mar Caribe. Entonces, los caribes sobre todo dominaron en Trinidad. A partir de las crónicas de la colonización, los caribes también llegaron a las otras islas como feroces cazadores. Relata las cazas en el diario. El rey de los taínos de la Española comió en la carabela con el almirante y después salió con él en tierra, donde dice que el comienzo fue sobre el habla de los caníbas, que ellos llaman caribes, que los vienen a tomar y traen arcos y flechas sin hierro. Y en otro lugar, el mismo día 23 de noviembre de 1492, cuenta que había gente que tenía un ojo en la frente y otros que se llamaban caníbales, que a los indios que llevaba Colón consigo les provocaban miedo porque los comían y eran gente muy armada. Caribata, caribatán, caribe, caníba, que Colón relaciona convenientemente con el gran Kan de China, debido a las dos primeras sílabas de caníba, dieron lugar al vocablo caníbal para nombrar a los antropófagos. A partir de los estudios etimológicos de Giorgio Pericinotto y Erla Erlens Dottir, se puede decir que en el siglo XVI, caníbal y caribe se usaban indistintamente. Luego caribe se popularizó y cayó en desuso caníbal, a la vez que caribe adquirió el significado de antropófago. En el siglo XIX, caníbal desplazó a la forma caribe en el sentido de antropófago, y caribe adoptó los significados de gentilicio y topónimo que manejamos actualmente. Como mostré en la sesión pasada, los primeros pobladores españoles de las Antillas fueron andaluces y extremeños, más unos pocos castellanos nuevos y viejos, los contados guanches y colonos de las Canarias, y quizá algún otro aventurero de la cuenca del Mediterráneo. En ese sentido, los modos de hablar que se asentaron en las islas habrán correspondido a hablas andaluzas de base castellana. No se puede diferenciar esos modos de hablar de alguno propiamente canario. Ese es algo que me interesa mucho resaltar. No tenemos manera de diferenciar a principios del siglo XVI entre un dialecto canario del español y un dialecto antillano del español. Me parece que eran lo mismo. Primero, porque las Canarias estaban también en proceso de colonización, con los consiguientes movimientos poblacionales. Segundo, porque a partir de los datos reunidos por Boy Batman, que recordarán de la vez pasada, durante el siglo XVI solo llegaron a todo el continente americano 160 canarios, muy pocos como para haber dejado una impronta de un español propiamente canario. El papel de los colonos procedentes de las Islas Canarias en la cuenca del Caribe
apenas comenzará a ser importante y definidor en el siglo XVII y, sobre todo, en el XVIII. La Española fue el primer asentamiento español creado por Colón al comenzar el año de 1493. Antes de regresar a España, dejó 39 hombres entre los habitantes de la isla, que muy pronto murieron. Solo 9 años más tarde, en 1502, cuando ya habían llegado más colonos con sus mujeres a la isla, Fray Nicolás de Obando creó el Cabildo de la ciudad de Santo Domingo, al suroeste de la isla. La audiencia y la encomienda se crearon en 1503. Desde entonces, la iglesia y el gobierno impulsaban las bodas mixtas entre hombres españoles y mujeres taínas. Muy pronto comenzaron a importar indios esclavizados de las Lucayas, de las Bahamas, para suplir la falta de mano de obra en la isla. Además, según afirman los profesores cubanos Valdés y Valga, en 1502, durante el cuarto viaje de Cristóbal Colón, cuando reconoció parte del litoral de las actuales Panamá, Honduras y Nicaragua, los españoles descubrieron unas islas situadas a 30 millas náuticas de la costa hondureña, hoy conocidas por Bonaca, Roatán, Elena, Morat y Utila. Ahí se encontró con indios guanajos, pues estos, perdón, con indios guanajos, como que debían formar parte del mismo tronco arahuaco-caribe. Ante la rápida extinción de los taínos, se comenzó a importar a la Española, Cuba y Puerto Rico, guanajos como esclavos. Incluso años más tarde, en 1525, según Valdés y Valga, Hernán Cortés pidió al gobernador de Cuba, Gonzalo de Guzmán, que pusiera fin a las expediciones que se organizaban para capturar guanajos, pues estos, ante el temor de ser apresados por los esclavistas españoles de Cuba, huían hacia el continente e instaban a los aborígenes hondureños a combatir al colonizador español. Estos aborígenes hondureños, como seguiremos viendo más tarde, fueron siempre muy bravos. Por otra parte, el gobernador de Honduras, Diego López de Salcedo, envió en 1526 una carta a las autoridades coloniales de Cuba, en la que denunciaba el tráfico de mercancías y esclavos, e instó al gobernador de esta colonia a que diese fin a la introducción de indios guanajos en Cuba. Al parecer, las cartas de Hernán Cortés y de Diego López de Salcedo cumplieron su objetivo, pues se suprimió finalmente el tráfico de esclavos desde las Islas Guanajas a las Antillas. En 1508, es decir, apenas 16 años después del descubrimiento, quedaban 60.000 indios en la Española. Solo 2.500 en 1519, es decir, en 11 años, quedaba el 5%. En 25 años, la población indígena de la Española había descendido a menos del 1 o 2% de los hallados en 1492. Se introdujo el cultivo del azúcar y el ganado en 1520. Para 1525, se habían acabado los veneros de oro y las perlas, lo que contribuyó a reforzar el cultivo del azúcar. Frente a la permanente pérdida de población indígena y colonizadora, se produjo una ruralización de la isla y la dispersión del poder político. Los colonos se concentraron en la parte oriental, lo que hoy corresponde a República Dominicana, y abandonaron la occidental. Los pocos habitantes del norte de la isla optaron por la ganadería, de la que aprovechaban la carne y el cuero, y se dedicaron al comercio con el contrabando llevado por los piratas franceses, holandeses e ingleses, cuya base de operaciones fue la pequeña isla al noroeste
separada apenas por 10 o 20 kilómetros de la Española, llamada Isla de la Tortuga, que se ha vuelto famosa gracias a las novelas de piratas, como las de Emilio Salgari, que muchos de mi generación devoramos cuando éramos niños. Quien se interese por un estudio serio y muy interesante de la actividad de los piratas en el Caribe puede leer el libro de David Cordingley, Under the Black Flag, es decir, bajo la bandera negra, publicado en 2006. La abandonada parte occidental de la isla se entregó a los franceses por el Tratado de Ryswick en 1697, de donde surgió la actual Haití. Lamentablemente no he podido encontrar textos facsimilares que mueven la lengua de la española, que muestren la lengua de la española durante el siglo XVI. Esta falta de documentos lo fuerza a uno simplemente a especular cuando que no debiera uno hacerlo. La española fue central para la colonización de las otras islas y los viajes de descubrimiento al continente. Ahí se originaron las expediciones de Juan Ponce de León a Borinquén, Puerto Rico, entre 1508 y 11, de Diego Velázquez a la Fernandina, de 1509 a 11, y a Cuba en los mismos años, de Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda a Tierra Firme en 1509, y poco más tarde a La Guajira en la costa venezolana, la de Vasco Núñez de Balboa en 1513 sobre Panamá, para descubrir el Mar del Sur, el Océano Pacífico, la de colonización de Panamá por Pedrarias Dávila en 1514, y la de Juan Martín de Ampués en 1527 a la costa caribeña de Colombia. El papel inicial de la española como núcleo poblacional y base de operaciones hacia las otras islas y el continente pasó a Cuba, cuando se organizó la flota de galeones que dos veces al año hacían el trayecto de ida y vuelta entre América y Sevilla, la llamada Carrera de Indias, para la cual Cuba resultaba una base más conveniente, debido a la calidad del puerto de La Habana, fundada en 1514, y al hecho de encontrarse cerca de la corriente del Golfo, que impulsaba un retorno más rápido a España. Y eso hasta la fecha. La corriente del Golfo sale del Golfo, sube más o menos a lo largo de la costa de los Estados Unidos y después toma hacia el este para llegar hacia las Azores. Y es una corriente que impulsa a los barcos, incluso hoy día impulsa a los aviones. Bien, la flota de Indias solía estar formada por varias decenas de galeones que viajaban en convoy, escoltados por naves de guerra para protegerlos de los piratas. Los galeones de la flota de Indias llegaban primero a La Habana y de ahí se repartían a los tres puertos principales del continente: Veracruz en Nueva España, Portobelo en Panamá y Cartagena de Indias en la costa colombiana del Caribe. El regreso seguía las mismas rutas. Hay poca información segura acerca de la población aborigen de Cuba. Pueblos del Mesolítico habrán llegado a la isla procedentes de la Florida hace unos 13.000 años. Dejaron huellas de utensilios de piedra. Los Guanahatabeyes quizá también llegaron de la Florida. Casi no tuvieron contacto con los españoles. Si tal fuera el caso, se trataría de indios nómadas, como los que se encontró Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1528, cuando naufragó la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida, cuya trágica aventura relata en su libro Naufragios. Los siboneyes, un poco más numerosos, podrían haber seguido una ruta desde la costa norte de Centroamérica, aunque me parece poco probable, dada la distancia que había que cruzar por mar en comparación con las distancias relativamente cortas que había que recorrer, ya fuera desde la Florida o desde la costa venezolana,
y las Antillas Menores hacia las mayores. Hay que recordar que los indígenas solo disponían de piraguas, por lo que difícilmente se habrán atrevido a internarse en el mar más allá de unos cuantos kilómetros. Pero en ese caso yo diría que formarían parte del mismo tronco arahuaco del resto de las islas. Los taínos, de todas maneras, eran la población más numerosa. Se calcula entre 200 y 100 mil habitantes en la isla a la llegada de los españoles en 1509. Como sucedió en la Española, tuvo fuertes pérdidas de indios, así como la población de colonos españoles. En 1515 se calcula que ya había 1000 esclavos africanos. Para 1544 quedaban en Cuba cerca de 1000 colonos. Como en la Española, la mezcla de españoles, indias y africanos se produjo muy pronto. La primera capital de Cuba fue Baracoa, en la actual provincia de Guantánamo, en el extremo oriental de la isla. En 1515, la capital pasó a Santiago. El papel de Cuba para la conquista de Mesoamérica, así como para el tráfico marítimo entre el continente americano y Sevilla, fue creciendo a lo largo de toda la colonia. La isla de Borinquen, llamada San Juan Bautista por Colón durante su segundo viaje a fines de 1493, es la actual Puerto Rico, de menor tamaño que Cuba y la Española, con menos población indígena, atrajo menos colonizadores. Los pocos que se asentaron en ella comenzaron a importar, como en los casos anteriores, esclavos de origen taíno y caribe procedentes de las Lucayas y de Trinidad. Luego, por supuesto, comenzaron a llevar africanos. Hacia 1546 tenía solo 80 vecinos. Para el siglo XVII apenas alcanzaba 8.000 habitantes. Su principal producción era el azúcar, pero pronto perdieron mercado frente a Cuba y la Española, por lo que pasaron a una economía de subsistencia basada en la ganadería, así como en el contrabando. En el siglo XVIII comenzó el cultivo del café. Como le sucedió a la Española, Puerto Rico quedó marginado por el sistema de flotas desde 1530. Debido a la acelerada pérdida de pobladores aborígenes desde los primeros años de la conquista de las Antillas y a las leyes nuevas promulgadas en 1542, que prohibían esclavizar a los indios, todas las islas comenzaron a recibir importantes aportaciones poblacionales de esclavos africanos. Al principio se trataba de negros traídos directamente de España, a donde habían ido llegando desde un par de siglos antes, mediante el comercio esclavista entre reinos del sur del Sahara, como Mali, y los grupos musulmanes del norte de África. La mayor parte de los primeros llegados a las Antillas y poco después al continente eran de lengua Wolof, que en los archivos de Indias de Sevilla y en el Archivo General de la Nación de México aparecen registrados como Jolofes. Germán de Granda, un famoso filólogo español desaparecido hace unos 10 años, observa que los Wolof utilizaban dos terminologías distintas: Jolof, para referirse al imperio territorial africano, que agrupaba una serie de diferentes estados, y Wolof, para referirse al grupo étnico dominante. Ese pueblo Wolof vivía en la margen izquierda del río Senegal y en la costa occidental de África. Más al sur, a lo largo del río Gambia, habitaban varias etnias, como los Mandinka o Mandinga, los Biafara, Bañón y Bran. Señala Germán de Granda que, dada la importancia de Senegambia para el comercio de esclavos en España y Portugal durante los siglos XV y XVI, es probable también que los Wolofs y los Mandingas constituyeran un segmento de aquellos registrados como provenientes de la península ibérica.
Pues, por ejemplo, en Sevilla, la más grande e importante ciudad española del siglo XVI, había 6.327 esclavos hacia 1565, y la mayoría eran africanos, por lo que se puede suponer que sus lenguas ya hubieran contribuido al conocimiento de algunos africanismos en España misma. Como veremos más tarde, que era el caso del nombre del tubérculo comestible llamado ñame, cuyo origen se considera proveniente de alguna de esas lenguas. A esos negros llegados a España los consideraban negros ladinos. Este mapa es muy bonito porque nos muestra los principales flujos de población africana que llegaron al continente americano, e incluso estos que llegaron directamente desde la costa oriental del África, tanto hacia el centro de América como hacia el Río de la Plata. A lo largo del siglo XVII, comenzaron a predominar esclavos procedentes del Congo, hablantes de Kikongo, del tronco bantú, y de la actual Angola, hablantes de Kimbundu, del mismo tronco lingüístico. Hay que señalar que muchos africanos dominaban varias lenguas y conocían las costumbres de sus vecinos, así como que los esclavistas, principalmente portugueses durante los siglos XVI y XVII, extraían esclavos de regiones que ya tenían intenso contacto lingüístico entre sí. El mejor testimonio de que disponemos acerca de la presencia de esclavos africanos en América es un texto de 1627 del misionero jesuita Alonso de Sandoval, quien vivió en Cartagena, Colombia, titulado De Instauranda a Etiopum Salute, publicado por Enriqueta Vila Vilar como Un tratado sobre la esclavitud en Alianza Universidad. Matías Perl, el lingüista alemán, observa que en Cuba el bantú, denominado lengua congo, estrictamente hablando kikongo, se ha preservado gracias a la acción de varios factores, entre los que se cuentan la densidad de la población negra en algunas zonas, la fecha muy tardía de abolición de la trata y de la esclavitud, y sobre todo la persistencia de sistemas religiosos y rituales africanos que han salvaguardado en parte patrones de comportamiento. Habría que ver si se ha conservado realmente esa lengua, lo que sería bastante asombroso, o si lo que queda de ella son ciertas oraciones y expresiones ligadas a la ritualidad de las tradiciones religiosas africanas. Desde antes de la llegada de los españoles a las Antillas, a las maneras de hablar castellano, los negros recién llegados a España o a América los llamaban bozales. Bozal viene de bozo, que significa boca, o el primer bigotito que le sale a los adolescentes, y por eso también inexperto o hasta bobalicón. En las islas, bozales se consideraba a todos los negros. Su habla en español habrá tenido influencia de sus lenguas originarias, sobre todo Kikongo, Kimbundu y también Yoruba, una etnia llegada a América más tarde, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, también llamada Lucumí, que poco a poco fue consolidándose como un importante elemento de la cultura cubana, pero quizá también dominicana y puertorriqueña. Según Matías Perl, el habla bozal de Cuba solo existe hoy generalmente en forma de literatura oral, textos de canciones y diálogos rituales anotados por etnólogos o especialistas en folclore. Un ejemplo es el estudio de Lidia Cabrera, El Monte Igbo Finda, publicado en La Habana en 1954. Los canarios propiamente dichos, es decir, la población de origen peninsular que había colonizado las Islas Canarias y sus descendientes, llegaron también a las Antillas,
pero, como dije antes, en el siglo XVIII, por lo que los dialectos santillanos apenas comenzaron a recibir la influencia canaria desde finales del XVII y sobre todo en el XVIII. Voy a cortar aquí porque todavía es necesario dedicarle suficiente espacio a el habla de los africanos y después pasar a considerar tierra firme y el Caribe continental. Si tienen ustedes algunas preguntas, pues las contestaré con mucho gusto. ¿Y hay algunas? Bien, aquí veo dos. Del señor Carlos Vidaurri Arechiga. ¿Sería el mismo caso de dos preposiciones al decir de antemano? No, no es el mismo caso, porque en este caso el ante realmente, digamos que se le pega a mano. Gloria Palafox, transliteración, por favor, ¿en qué consiste? Bien, muy bien. Tenemos un manuscrito de cualquier siglo anterior, escrito con los estilos que se utilizaban en aquellas épocas, que hoy día nos cuesta mucho trabajo entender si no llevamos previamente un curso de paleografía, que es lo que necesitan llevar los historiadores y aquellos filólogos que se dedican a textos del pasado. Entonces, respecto de estos textos antiguos, lo primero que hay que hacer es pasarlos a una escritura que nosotros entendamos. Es decir, de todos, vimos en el manuscrito O'Gorman que las palabras en el manuscrito están llenas de adornos. Pues se trata de eludir los adornos para quedarnos con solamente las letras y de esta manera tener mayor claridad en el momento de leerlos modernamente. Toda transliteración siempre está comprometida con la fidelidad al texto que se está transliterando. De un texto también se pueden hacer versiones modernas. Por ejemplo, hay muchas versiones modernas del Quijote, modernizadas. Incluso hay versiones modernizadas del Diario de Colón. Pero estas versiones modernizadas, que partieron de una transcripción, pero que luego arreglaron para quedar más cerca de lo que nosotros conocemos, pues como documentos lingüísticos no nos sirven. Sirven como documentos históricos, pero no como documentos lingüísticos. Del señor Ramón Ortiz, ¿en qué porcentaje aproximado tenemos vocablos taínos en México? Sería demasiado aventurado de mi parte tratar de sacar un porcentaje. Yo diría que se trata, sí, de varios. No creo que lleguen siquiera a 20 o 25, entre los cuales tenemos que destacar dos muy importantes, cacique y maíz, pero también hamaca o tiburón o barbacoa y otros más que voy a citar la próxima sesión. De clases Carmex. Utila en Honduras es un paraíso. Me alegro, ojalá y algún día pueda yo visitarlo. Y de Diana Westrup, Antillas Mexicanas. Pues si queremos considerar a Cozumel como parte de las Antillas, diría yo que sí, pero en realidad no, no hay unas Antillas Mexicanas. Si acaso dije yo algo así, pues seguramente fue un lapsus lingüe. De Sara Gutiérrez, ¿es factible un estudio fonético en las regiones en donde hubo mayor presencia negra, esclava, y suponer que esto ha dejado huellas en el español de esos lugares? Sí, esa es la cuestión. No podemos hacer un estudio fonético porque nadie lo registró. ¿Qué habríamos necesitado para poder saber la fonética de estos esclavos? Habríamos necesitado a unas personas que se hubieran preocupado por
adaptar el alfabeto latino a cualquier matiz de pronunciación que estuvieran escuchando. Digamos, hay una adaptación bastante fácil, que es en el caso de quienes aspiran la S para decir frasco. Bueno, es bastante fácil adaptar la H para sustituir la S. Pero, en cambio, muchísimas características de cualquier lengua, no solo de las lenguas africanas, que tienen fenómenos extraños para ciertos oídos. Pensemos simplemente en el llamado en el caso de la llamada oclusión glotal, que no tenemos en español, pero que sí tenemos, por ejemplo, en náhuatl y en muchas lenguas amerindias, que consiste en un cierre de la glotis. Por ejemplo, en la palabra Cuauhtémoc, que tendría que ser Cuauhtémoc. Bueno, ¿cómo hacer una versión escrita de ese cierre glotal? Los misioneros en México lo intentaron también precisamente adaptando la H. De tal manera que no tenemos manera de saber cómo pronunciaban estos africanos sus propias lenguas. Y también, por supuesto, parece que no hay documentos en África de estas maneras de pronunciar. No parece haber documentos de los propios africanos, y los esclavistas y los misioneros europeos que iban allí se empezaron a preocupar por esas lenguas hasta apenas el siglo XVII. Bien, después, muchas gracias a Claudia Marambio de Chile, que dice que es un verdadero lujo asistir a esta charla. Yo se lo agradezco a mi vez, espero que le pueda seguir siendo de interés. De Marco Vela, ¿hay alguna influencia de origen africano en el español a nivel sintáctico? Desconozco si los africanos que llegaron al continente son provenientes de una cultura ágrafa. Bien, que yo sepa, en español no tenemos ninguna influencia sintáctica de lenguas africanas. Tenemos, sí, influencia léxica, que trataré en las siguientes sesiones. Ahora, tendría yo que averiguar, porque no lo sé, si en Mali, en el imperio Wolof, etcétera, ya habían desarrollado algún tipo de escritura, como para que no fueran ágrafos. Prometo la próxima vez averiguarlo y responderles. El señor Euscaro del Río, ¿huracán maya o taíno? No, es, huracán es taíno. Tenemos una manera muy fácil de identificar cuando no es maya, que es cuando encontramos la palabra registrada antes de que los españoles llegaran a Yucatán. Y el caso de huracán está registrada desde el diario de Colón, de modo que de ninguna manera es maya. Y luego, saludos, agradecimientos de la Facultad de Ciencias de la Educación de Chilpancingo, Guerrero, de Coyoacán, de Querétaro, del Doctorado en Artes de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Santiago Miahuatlán, Puebla, de Cuernavaca, Morelos, de Escuela de Español ASLI, de Cuernavaca, Morelos, de la Universidad Católica de Chile, del Estado de México, de Medicina de la UNAM, desde Irapuato, Guanajuato, de la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina, del Centro de Estudios de las Tradiciones, desde Tonalá, Jalisco, desde Hidalgo, Morelia, Michoacán, Cancún, Coyoacán. Y finalmente, les agradezco mucho esto de que aplaude la riqueza documental e investigativa de estas presentaciones. Lo agradece al Centro Cultural del Colegio Nacional. Y saludos de la región Caribe de Colombia. Eso va a estar buena cuando hable yo de Caribe, porque ustedes me van a poder ayudar. Ana María Miranda Tapias, docente en, no sé si es inglés básico, y media, San Antonio, Departamento del Magdalena. Bueno, pues les agradezco mucho que les haya interesado esto. Espero que siga interesándoles. Como habrán visto, lo que trato es de exponer todas las condiciones geográficas,
demográficas, lingüísticas, que se conjuntaron en el momento en que se produjo la conquista de América. Porque eso nos va a ayudar a entender y a evaluar primero los derroteros que tomó la lengua española y luego por qué entre todos nosotros fuimos variando hasta producir esta maravillosa riqueza que es el español en América. Si no hay nada más, pues les agradezco mucho su interés y repito, espero verlos la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Mapas paleogeográficos fanerozoicos. Historia del español en América, las Antillas. La lengua que trajeron los españoles. Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Mapas paleogeográficos fanerozoicos. Historia del español en América, las Antillas. La lengua que trajeron los españoles. Franz Schubert, la inspiración truncada. Y además te recomendamos. Del 12 al 16 de abril. El Colegio Nacional te invita. Te quiero estatuar, te quiero hacer curar de este lado, delineado facial.